Hola, bienvenidos a Cocina con Chari. Para preparar nuestro postre de fresa vamos a utilizar solo dos ingredientes. Vamos a utilizar dos sobres de gelatina de fresa, que son 170 gramos, y vamos a utilizar 500 mililitros de nata para montar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner una ollita y vamos a echar 500 mililitros de agua para calentarla y echarla después, echar nuestra gelatina. Bueno, una vez que ya tenemos el agua caliente, vamos a echar los sobres de gelatina hasta que esté bien disuelta. Y ahora lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, una vez que ya tenemos la gelatina fría, vamos a echar la nata. La nata la he tenido de mientras en el congelador, ¿vale? Para que se pusiera bien fría. Vamos a echarla. Bueno, y vamos a empezar a batir. Bueno, cuando veamos como que ya está casi montada, vamos a darle poquita velocidad y vamos a ir agregándole la gelatina, ¿vale? Bueno, y después de estar un rato ya batiendo, lo que queremos es que se nos quede así un poquito espesita. No espesa, espesa, como tiene que quedar la nata, sino como así espumosa, ¿vale? Bueno, mirad, yo tengo aquí estos cuencos, ¿vale? Y yo los voy a ir echando aquí dentro. Y así vamos a hacer con todos. Y ahora esto lo vamos a meter en el frigorífico mínimo 4 horitas, ¿vale? Ya después os enseñaré cómo ha quedado. Bueno, y aquí os voy a enseñar cómo han quedado. Le he puesto dos fresas así por encima, una fresita cada uno, ¿eh? Y queda como un mousse de fresa. Mira. Súper bueno y súper fresquito para estas calores que entran. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscribirse a mi canal, comentarme, compartirlo por las redes sociales. Un besito y hasta otro vídeo.